La visita de su santidad el Papa Juan Pablo II a España ha suscitado numerosas expectativas fuera de los círculos estrictamente religiosos. Su deseo manifiesto de visitar el País Vasco ha motivado los comentarios más diversos en todos los medios de difusión nacionales y extranjeros. Otras etapas del viaje papal serán las ciudades de Barcelona, Madrid y Santiago de Compostela. Señor Cardenal, hermanos en el Episcopado, queridos hermanos y hermanas, la piedra que los constructores desecharon es ahora la piedra angular. Con estas aleccionadoras palabras tomadas del salmista y que San Marcos pone en los labios de Jesús, la primitiva comunidad cristiana celebraba gozosa la gloria del resucitado. Alegría. ¿Quién es? ¡Adelante! ¿Se ha abierto sola? No, es que con el invento. ¡Ah! ¡Con las películas! ¿Cierro yo o lo haces tú con el de este? ¿Eh? ¡Que si cierro yo, lo haces tú! No, cierra tú misma. Vaya pisito, chico. Soy Puri. Hola, Puri. Llego tarde, ¿eh? Pues depende. Ya habíamos quedado a las 7, pero es que está Madrid hoy. Pero un momento, ¿habías quedado tú y quién? Yo y el señor Manolo Beltrán, ¿no? Sí, Manolo Beltrán, mira, lo tengo aquí en mi agenda. Día 18, a las 19 horas, quiero masaje completo. Esta mañana he recibido el cheque. Uy, ¿qué te pasa? No, nada. Ya sé. Tú con quien has hablado es con mi padre, seguro. ¿Tu padre se llama Seguro? No. Bueno, el quiromasaje, ¿a quién se lo tengo que hacer? Supongo que a mí, aunque la verdad es que no tenía ni la más remota idea. ¿No? No. ¡Ey! Pues lo que pasa... Pero... es que yo vengo en plan... regalo sorpresa. Pues muy bien. Verás. Verás cómo te voy a gustar mucho. ¿Qué? Soy muy cariñosa, ¿sabes? Y dispuesta. ¿Sabes cómo me llaman algunos de mis pacientes? Ni idea, fíjate. Manitas milagrosas. ¡Qué bien! Bueno, ¿dónde lo hacemos? ¿Aquí o en el dormitorio? La verdad, chata, es que fíjate, conforme tengo la tibia y el peroné, no creo yo que... Uy, no necesitamos a ninguna de las dos para nada. ¿No? No. Mientras no tengas fracturado el pistolín, ¿eh? Ese no. Bueno, ¿dónde hay una cama? En la... ¡Ay! Pues voy pasando para ponerme una batita, ¿eh? Ponte lo que quieras. No tardes. No. ¿Quién es? ¿Sí? No. ¿Abro? No, tú ahí, tranquila, que esto lo arreglo en un periquete. Hola, somos de la Asociación Católica para Ayuda al Paralítico Descarriado. ¡Qué sorpresa! Hemos pensado que estarías aburrido como una ostra y nos hemos dicho, vamos a hacer un poco de compañía mejor. Pues mira qué bien. ¿A mis padres no los conoces? No tengo el gusto, ¿no? Alejo Marinero. Encantado. Encantado. Mi señora Virtudes. Hola, encantada. ¿Cómo está? Qué buenos ratos nos hace pasar usted cuando lo echan por la tele. Sí, cuando me echan queda mucho mejor, sí. Estamos aquí por el Papa, ¿sabe? Sí, es que la otra vez cuando vino no pudimos verle, porque a mí, sabe usted, me tuvieron que operar de cálculos en la vesícula. Bueno, ¿qué te parece el enano? Pues un bulto precioso. Acércaselo para que le vea la cara, hombre. Claro. Mira al Tito Manolo. ¡Oh, es muy mono! ¿Qué va? Es feo como su padre. ¡Ay, hija, qué bruta eres! ¿Cómo va a ser la criatura tan fea como su padre? Se ve que eso de la tele da dinero. Tiene usted una casa muy bien puesta. Muchas gracias. Ay, ha vuelto a mearse. Desde luego es una catarata, ¿eh? ¿Cómo le vais a poner de nombre? Iguazú. ¿Has visto lo que aprende a mi lado? Eso de poner a mi nieto Iguazú no irá en serio. Tú no te metas. Ahora es moda poner a los niños nombres de cosas. En Cuenca mismo, al lado de casa,
Hay una niña que se llama Constitución. Tenemos una lista con la tira de nombres, pero las últimas deliberaciones apuntan por Ivo, Mario, Rubén... Sí, y Pepito, ¿eh? Pepito Grillo, es el que me gusta a mí. ¿Lo puedo cambiar en tu cuarto? Sí, mujer, faltaría más, por supuesto. ¡No! No, no, mejor en el cuarto de Berta, porque hay sol, no hay corrientes, es mucho mejor. ¿Qué? ¿Un cafelito, una copita? Sí, ahora, mira, ¿has visto cómo tengo la parte esta de fuera? ¿Qué pasa fuera? Fuera todos de aquí, incluido Iguazú. Oye, ¿se puede saber a qué viene esa grosería? ¿Y usted qué opina del Papa? ¿Del Papa? De los papas así, en general, en mogollón, vamos, quiero, o de este en particular. No, no, al que tenemos ahora. Pues no, no sé qué decirle, no me lo había... ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que es un bueno, viajero, cosmopolita, políglota, interesante, un poco carca, pero claro, con el oficio que tiene, y polaco, sobre todo le veo muy polaco. Grillo, por favor, ¿te importa echar una ojeada a un asunto de trabajo que tengo en el cuarto? ¿De trabajo? Sí. Si no es molestia, me gustaría ver su alcoba. Es que a mi marido le gusta mucho la decoración. Como tenemos una tienda de muebles rústicos... No sabe cuánto lo siento, pero lo tengo todo desordenado, manga por hombro. Hombre, me hago cargo. Claro, me gustaría que lo vieran, claro, pero cada cosa en su sitio, ¿no? Las cortinitas, los visillitos, la que pueden ver la cocina si quieren que está ahí. Eso, está ahí y es muy espaciosa. Merece la pena. ¿Vamos, señora marinero? Vamos, señor marinero. Oye, tío, tú estás muy raro. Abre la puerta y mira. ¿Qué? ¡Abre la puerta y mira! Hola, soy Puri. Hola, soy Grillo. ¿Qué va a ser, un duplex? Sí, digo, no, que va a ser un duplex. Otro tímido. Tío, lo siento. ¡Ay, encima déjame tuerto! Lo siento, hombre, lo siento. Lo siento, más lo siento yo, que llevo un mes de ayuno involuntario. Oye, ahora mismo te los ventilo a todos. Palabra. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que hoy no te marcas el kilomasaje, macho. Me lo vuelo. ¡No te marquilo! Dios mío, que madre. Va a tener que escayolar un ojo también. ¿Está Berta? No. ¿Pero habita aquí? Sí. Entonces, usted debe ser su padre. Oiga, físicamente casi imposible. Nos llevamos 12 años. El padre soy yo. La paz sea con usted. ¡Ah! ¿Le he hecho daño? No, es que me ha dado calambre. Espiritualidad estática. Me ocurre muy a menudo. Disculpe. Soy Nazaret. ¿Nazareno? Nazaret. Ayer he hablado con su hija. Bueno, en verdad le digo que me ha hecho una entrevista. Olvidó su cartera en el bar y, como tenía adentro el carné, pues he visto su dirección. Gracias. Así... ¿Pero qué pasa? ¿Qué es usted el hombre Voltio? Disculpe otra vez. ¿La dejo aquí en la mesa? Sí, va a ser mejor. Faltaba ya la mano. Oye, ¿te duele? Sí, duele. Oiga, decir. Gracias. Es que no toque el aparatito. No. Oiga, este mozo tan guapo, ¿es su hijo? No, es un amigo de mi hija, Nazaret. ¿Usted es de Nazaret? No, sogro, no. Se llama Nazaret. Ah, pues el nombre le va como un guante. ¿Tiene usted una cara de sagrado corazón que canta un credo? Ya me lo han dicho. Bueno, ha llegado el momento de dejar a Manolo para que descanse tranquilamente. Muchas gracias, acabamos de llegar. Es igual. Es por la señorita del cuarto. ¿Qué? Que él se quiere quedar a solas con la señorita que tiene escondida en el cuarto. Usted me perdonará. Pero es que no lo entiendo. ¡Ay, mi niño guapo ya está cambiado! ¡Ah, mira qué bien! Estupendo, así nos podemos ir. ¿A dónde? Pues no sé, a dar una vuelta. ¿Otra? Pero si estamos toda la mañana dando vuelta. ¿Y qué? ¿Lo bien que le va el ejercicio para la circulación? Además, podemos ir al cine. ¿Con el niño? Eso, estupenda idea, con el niño, para que así de pequeñito se vaya acostumbrando. Desde luego, ¿tienes unos prontos? Mucho gusto, señor Beltrán. Adiós. Espero que la próxima visita sea un poco más larga. No te preocupes. Encantada. Adiós. Bueno, adiós. Nazaret, mucho gusto, ¿eh? No nos hemos visto antes. Quizás. Te llamo luego por la noche. Eso, adiós. 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 Oiga, ¿cuál es el truco? ¿Cómo? Sí, el truco de saber que había una señorita ahí. Tengo evidencias. Me ocurre desde que era pequeño. Es un don como otro cualquiera.
Ah, muy interesante. Sí, le suele chocar a la gente. Y ahora, si no le importa, hágame el favor de... ¡No! ¡Yo tengo la blanca, papá! No. ¡Soy un civil con pasaporte y todo! Perdón, creí que estaba solo. Solo está al subir, la vista abajo intentando aparcar. ¿Y viene sola o con el séptimo de caballería? Porque son los únicos que me faltan. Esta noche, después del sodo y la fiesta, me prestas una de tus camisas italianas súper caras para dejar al personal boquiabierto. Está bien, coge la que quieras. La señorita, ¿eh? Se va a encontrar con la señorita. ¡Ah, coño, verdad! ¡Un momento! ¡Sorpresa! ¿Qué haces aquí? ¡Otra más! Olvidaste la cartera. Anda, yo que creía que me la habían robado. Oye, te tengo que volver a entrevistar después de la visita del Papa. ¿Dónde te localizo? Apunta, calle Belén 33. ¿Belén? ¿Ha dicho Belén 33? Oiga, ¿pero usted a qué juega? Yo a nada, señor. Pero vamos a ver, ¿tú de qué vas? ¿De Jesucristo, superestar o super qué? Todos llevamos a Cristo dentro de nosotros. Incluso usted. Yo no, yo solo llevo la cruz. No se enfade. Yo no me enfado, pero ya está bien. Pero le asustan las cosas que no comprende. Un momento, oye. Qué detalle, qué delicadeza. Alguien que llama antes de meterse en mi casa. Vamos a ver. Aquí. Sí. Sí, dígame. Un momento. Un tal Pedro pregunta por el maestro. Entonces es para mí. Y no se lo tome mal. Cuidado un momento. Bueno, cuidado. Vaya, nena. ¿Qué? Nena, ¿dónde le has encontrado? Me ¿Pedro? Dijeron que existía y ya ves, existe. Pero está loco. Dime que está loco, por favor. Mira, sí, puedes hablar. Aparentemente es el solista del grupo de rock. ¿Quién? Tabernáculo. Son 12 músicos y él. Claro, claro, bueno, tenían que ser 12. Y además son pescadores porque lo reclutó el verano pasado en la costa de Huelva. De acuerdo, y han dado pocos conciertos, pero están pegando una bestialidad entre la gente joven. Pues me voy a tener que quedar aquí a dormir esta noche. La policía me anda buscando. ¿La policía? Manolo. Manolo, he venido lo más deprisa que me ha sido posible. Pues has podido quedarte en casa. Están preparando una faena contra ti. ¿Contra mí quién? Los tíos de Guille. Esos hijos de... Esos. Esos van a quitarte al niño. ¿Que van a...? Será si pueden. Pero es que pueden. Son familiares directos del niño y tú no. Pero Dani y yo somos sus hermanos. ¡Ja! Tiene pruebas según las cuales vosotros y Manolo estáis explotando al niño. ¿Qué estamos? ¿Qué? Marisa se ha conchavado con ellos. Como lleva el papeleo del club. La muy zorra. La idea de Tita Elsa y de Tito Esteban es adoptar legalmente al niño y luego vender el local a un banco. Ya tiene la operación apalabrada. Pueden demostrar que solo con los intereses de la venta, Guille sale más favorecido económicamente que con el alquiler que tú le pagas. ¿Y ellos qué sacan de todo esto? ¿Y Marisa? Algo sacará, no te quepa la menor duda. Oriol ha consultado a un abogado amigo suyo y dice que ve la cosa francamente difícil. Bueno, la opinión de Guille contará, ¿no? Sí, pero contará más la de un psicólogo. Además, Guille tiene problemas de expresión. Lo más probable es que lo achaquen a su entorno familiar. ¿Qué dices? Ya era mudo cuando vivían sus padres. Ya lo sé, pero eso no cuenta. Tú no eres nada suyo. Además, tienes una profesión insegura. Estás hipotecado con dos bancos. Tu tipo de vida no es socialmente normal. Y abandonaste a tus hijos cuando tenían más o menos la misma edad de Guille. No los abandoné. Para un juez, sí. Tienes razón. Te machacarán, papá. No pueden quitarme al socio, coño. No es justo. Es Dani. Celebra lo de la mili con la señorita que tiene escondida en el cuarto. Podían llevarse a este. Por lo menos la señorita es mía. Pero, hombre de Dios, si le presta la camisa, también le puede prestar la señorita. Hay que compartir las cosas con el prójimo. Compartir. Hay que compartir algunas cosas. Aquí yo no lo comparto ni con esos buitres ni con nadie. Además, ya me tiene harto el profeta este. ¿Qué profeta? Este. No saque lo malo que lleva en la superficie. Saque lo bueno que lleva en el interior. Oye, yo saco lo que me da la gana, ¿eh? ¿Comprendes? Lo que me da la gana. Y a todo esto... ¿Por qué te persigue la policía? Ah, es por lo del Papa. Le he enviado una carta acusándole de la corrupción a la que lleva la iglesia y el callejón sin salida donde se encuentra. Y ahora resulta que en Roma y aquí dicen que yo estoy loco y que quiero asesinarle. No entiendo nada. Está muy claro, Sole. Dios ha venido a verme. Nadie se lo ha pedido, pero ha venido. Bueno, habéis venido Dios y toda la corte celestial. Todavía lo entiendo menos. Déjale pasar la noche aquí, papá. Es inofensivo. ¿Y si fuera realmente lo que parezco? ¿Qué? Es lo que está pensando. ¿Y si soy realmente lo que parezco? Bueno, haced lo que queráis. Yo ya no puedo luchar solo contra el profeta, los buitres, el soldado, la masajista, la policía, el polaco, el padre del polaco. Haced lo que os dé la gana.
Gracias. No hay de qué. Gracias por dar posada al peregrino. No, pero no me toques, no me toques, que me da el calambre. ¡No me toques, coño! ¡No me toques, que me va a dar el calambre! Te lo tengo dicho, me tienes hasta las narices ya con la... ¡Papá! ¡Manolo! Al primero que diga milagro, lo mato. Espera, que soy yo la masajista, Dani. ¿Dónde está Marisa? ¿Me estabas buscando? Aquí no hay quien duerma, ¿eh? Algo se podrá hacer, ¿no? Hombre, a mí me late... Vamos, quiero decir que... poniéndonos en manos de abogados no vamos a solucionar nada. Oye, ¿y si me lo llevase a México? Tengo un amigo que es un lince falsificando documentos. No, ¿está claro? Bueno, pero con esas dos arpías ese chico no va a levantar cabeza. Ya lo sé, ya lo sé. Ay, ya lo sé. Ay, ¿qué pasa? ¡Cuidado! ¿Qué haces aquí? Descansar. Es verdad. No me acordaba que se quedó esta tarde dormido. No se preocupen, les hago sitio. Estoy bien aquí. ¿Puedo meterme en sus asuntos? ¿Lo vas a hacer de todas maneras? Curioso cómo se mueve la energía. ¿Qué energía? La providencial. Berta me localiza y pierde la cartera. Por la cartera vengo a esta casa. Suena el teléfono y la llamada me retiene aquí. ¿Y todo para qué? Para incordiar. O para llegar a este momento. Curioso cómo mueven los hilos ahí arriba. Casi como en una partida de ajedrez. Oye, una cosa, yo no dudo de que tú estés lleno de buenas intenciones, pero debo advertirte una cosa. Verás, ni mi padre ni yo somos muy creyentes. No, no, ya sé que lo de la curación fue algo espectacular, pero debo decirte algo más. He hablado con el médico y parece ser que tengo, como ha dicho, que... Bueno, que tengo cierta facilidad para la recalcificación. Sí, yo tampoco creo en los milagros. Es difícil creer en ellos cuando se vive hoy día en un milagro continuo. El mío se llama marcapasos. Y se llama regeneración de las células y reproducción y fotosíntesis. Toda la naturaleza funciona a base de milagros. Se rige por procesos milagrosos. Mover una pierna, por ejemplo, es algo tan complejo que es imposible de explicar. La vía tiene, ¿eh? Oye, ¿tú de verdad crees que eres un enviado del cielo? Todos somos instrumentos de Dios. Y yo creo que le sirvo humildemente llevando su palabra a la gente de mi generación. Los cristianos. Estamos siglos adorando a un barbudo prepotente porque la iglesia se ha empeñado en subirle a un altar. Pero Dios es demasiado grande como para vivir encerrado en un sagrario.
Nos hizo a su imagen y semejanza. ¿No tendrá tanto de humano como de divino? Y además, ¿cómo alguien que nos creó va a vivir lejos de su obra? En la India hay cientos de maestros que llevan la palabra de Dios a la gente. Y nadie se escandaliza por ello. Esos hombres levitan y obran prodigios. Y el personal se lo toma como la cosa más normal del mundo. ¿Por qué? Porque Dios es el sonido y los hombres el oído. Y nosotros, los altavoces para que llegue con claridad su palabra. ¿Y qué dice? Dice que sigamos los dictados de nuestro corazón. Bueno, pues yo, siguiendo los dictados, me voy a dormir. Todas las personas tenemos un punto flaco. Los enemigos también. Pensando. Buenos días. Buenas. ¿Está el dueño? Don José, no. Pero si quiere hablar con su mujer. Sí, por favor. Señora María. ¿Sí? Aquí está señorita que pregunta por usted. ¿Qué desea? Buenos días. Mire, me llamo Berta Beltrán. Soy periodista y quisiera hacerle unas preguntas, si no le importa. ¿A mí? ¿Pero por qué? ¿De qué? Sobre su hijo. ¿Sobre Nazaret? Sí. Pero no entiendo, ¿por qué? Bueno, ayer estuve hablando con él y... ¿Qué ha estado hablando con mi hijo? Sí. Señorita, hay ciertas bromas que no tienen ninguna gracia. Bueno, le aseguro que... Mi hijo está muerto. Desde hace 10 años, solo yo hablo con él. En mis oraciones. ¿Está el maestro? Pasa. Maestro, te buscan. Tenía el huerto seco. ¿Qué? Los compañeros te esperan en el garaje viejo. ¿Ya ha pasado el peligro? Parece que sí, pero hay que andar con cuidado. ¿Y por qué no ha venido Pedro con la moto? No pudo, se le escacharró el cinte y se ha quedado arreglándolo. Ah, el cinte. Comprendo. ¿Nos vamos? Sí. Adiós, señor Manolo. Y gracias. Adiós. ¿No tiene miedo a la...? Ya estoy acostumbrado. ¿Se acordará de mí? Unas 3 veces. Judas, anda, vamos. Un momento. ¿Cómo te ha llamado? No le haga ni caso. Mi nombre es Juan da Silva. Pero estos graciosos me llaman Judas. Anda. ¿Qué? No puede ser. Me llamo Pilatos. Venga. Me rindo. Esto es un jeroglífico. Será mejor que nos busquemos a otro contable. Pues encárgate tú, porque yo estoy aburrido, ya estoy harto, no puedo más. Ay, y a todo esto, ¿se sabe algo de tu
¿De tu querida cuñada? Pues aparte de que le dejaste la cara nueva, poca cosa. Me da en la nariz y está intentando hacer las paces con mi hermano. Pues ese vuelve a picar el anzuelo, seguro. Tu vida tan segura la lotería. El pobre no ha dado pie con bola desde que se separaron. Oye, fíjate qué casualidad, porque es justo lo que me pasa a mí desde que te casaste. No, 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 no. No volvamos a las andadas, te lo suplico. Vale, 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 pero... Pero tú y yo tenemos un buparlé pendiente. Olvídalo. Orión no se merece una mala jugada. ¿Pero quién habla aquí de Orión? Hablo de nosotros, y nosotros sí nos merecemos una oportunidad, ¿o no? Pero si las hemos tenido todas. Si no han cuajado, ha sido porque Dios no ha querido... Sí, mucho, mucho, Dios, no, no, no mezcles a Dios en esto, déjale en paz. Bastantes complicaciones tengo ya como para añadir encima, qué sé yo, dudas teológicas. Creo que nos vamos a ir a vivir a Barcelona. Muy bonita ciudad, Barcelona, ya lo creo, y además con las Olimpiadas, pues sí. Oriol ya ha dejado encarrilada su sucursal de aquí, y bueno, él mueve mejor sus negocios desde allí. ¿Y tú también vas a mover mejor los tuyos? Todavía no he decidido lo que voy a hacer. Pues, ¿qué vas a hacer? Si lo sabré yo lo que todas. Sacrificar lo tuyo por lo suyo. Seguir a tu marido como un perrito faldero y demostrar una vez más que la mayor conquista de una mujer es atrapar un hombre. Te lo tolero porque sé que estás rabioso. Estoy muy rabioso. ¿Está Nazareth con vosotros? No. ¿No? Pues se llama a casa y no contesta. Ha venido a buscarle uno de sus apóstoles, o uno de sus músicos, o uno de sus lo que sea, no lo sé. No, porque también he llamado al garaje donde ensayan y no tienen noticias de él. Bueno, mira, coge la guía de teléfonos y en cuanto encuentres un Herodes o un Pilatos, llama, porque seguramente estará allí. Pues mira, a mí la historia del chico me tiene muy enganchada. He ido a la calle Belén 33 y agárrate. Según su madre, Nazaret lleva muerto 10 años. Oye, que ya estoy harto de esta historia, de verdad. Tengo pesadillas, ¿no? Anoche, sin ir más lejos, soñé que me sentaba en un cine y me pasaban continuamente el tráiler de Rey de Reyes. Bueno, pues no sigo. ¿Qué pasa? ¿Me vas a dejar así? Mira, Nazaret murió a los 33 años en un manicomio. No sobrevivió a una lobotomía. Es una especie de crucifixión moderna. Y hay muchas más cosas raras. Su padre es español y se llama José. Y su madre... Que se llama María. Es judía alemana. El niño nació en Múnich en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. A punto estuvo su familia de ir a parar al campo de concentración de Dachau, pero lograron huir. A ver si adivinas a dónde. Está chupado. ¿A Egipto? ¡Claro! ¿Ah, sí? Sí, de Egipto pasaron a España, se afincaron aquí y él fue uno de los pioneros del movimiento hippie en nuestro país. Vivió en el 68 en París y a partir del 70 empezó a dar indicios de lo que los especialistas calificaron como demencia. Entonces lo llevaron por varios centros psiquiátricos hasta que organizó un motín en uno de ellos. Entonces le aplicaron un electroshock y le empezaron a salir estigmas y llagas y fiebre, y porque según los médicos su cerebro estaba empeñado en cargarse su cuerpo. Por eso decidieron practicarle la lobotomía. Una pasión en toda la regla. No estoy al corriente de esta historia. Pero si todo eso es cierto, el chico que ayer conocí es un impostor. ¿O un resucitado? O una reencarnación. Déjanos ganar de vez en cuando, ¿no? No te desmoralices, mujer. Estás ante el vencedor absoluto del último campeonato de Jim Rami del Vaticano. ¿Un poco más de pacharán? Sí, ¿por qué no? Yo no. Pero, señora, ¿dónde va? ¡No se puede pasar así por las buenas! Muy buenas tardes. ¿Pero qué maneras son? No me hable de maneras, por favor. Yo, señora, hecho lo que he podido. Está bien. ¿Qué se le ofrece? Se me ofrece hablar de Guille. En otra ocasión. Ahora tenemos invitados. No se preocupe. En 5 minutos resolvemos la cuestión. ¿Cuánto quieren por el crío? Asunción, puede retirarse. Si queréis, yo... No, marcho. Quédate. Al fin y al cabo ya sabes de qué va el asunto. Si hay que hablar... Vamos al gabinete. Vamos al gabinete. ¿El señor es el que tiene en su casa al niño? Y le tiene perfectamente, no se preocupe. Oh, nadie niega que el pequeño tenga toda clase de comodidades a su lado. Pero aquí lo que se discute es el entorno moral. ¿Y a todo esto usted por qué se mete? Soy más pariente del niño que usted. Monseñor Garmendia es mi primo. Y es uno de los organizadores de la visita de su santidad a España. De modo que tenga cuidado. ¿Y a usted, que se gana el cocido con lo del amor fraterno, le parece justo que a una criatura se le separe de su familia?
Por lo que tengo entendido, eso de que ustedes forman una familia es muy discutible. Disponemos de ciertas informaciones. Sé muy bien quién se las ha dado. Las personas con las que Guille se está educando no son precisamente ejemplares. No me diga. Juzgue por sí mismo. ¿Por dónde quiere que empecemos? ¿Bigamia? ¿Amancebamiento? ¿Concupiscencia? Nuestro sobrino vive en un mundo donde la gente no tiene horario. Donde no existe la figura del padre o de la madre. Donde se fuma, se bebe y se fornica con una desfachatez propia de animales. Cafres, que son unos cafres. Pero... ¿De verdad, señora? ¿De verdad que ustedes nos ven así? Me dan pena. Pero pena de verdad, porque hay que tener la mente muy retorcida o muy podrida para porque imaginar... No le tolero que... ¿Usted va a tolerar lo que a mí me dé la gana? Y si no, nos pegamos de bofetadas y a ver quién puede más. Nosotros queremos a ese niño. Y el niño a nosotros. En esa casa, señora, aunque usted no se lo crea, hay amor. Pero no le hacemos ningún paripé. Nos ve como somos. Y juzga, porque tiene dos dedos de frente. Y ve en nosotros, pues yo qué sé, lo bueno, lo malo, todo con lo que se va a encontrar en el mundo. No, señor, al teléfono, es urgente. ¿Sí? ¿Qué? ¿Pero cómo ha podido escaparse? Está bien, está bien. Ahora voy para allá. ¡Dani! ¡Me voy! ¿A dónde? A reunirme con los del grupo Tabernáculo. ¡Nazaret se ha escapado! Hasta luego. Oh, ¡madre mía, qué prisas! ¿Ahora vais a comer? Sí, ¿por qué? Date cuenta que estamos a viernes. ¿Y eso? No pongas esa cara. Los viernes son nuestros. Te he preparado una cena íntima que te mueres. ¿Cómo sois las mujeres? Siempre estáis pensando en lo mismo. Eso debe ser un mí. Déjame un sitio. ¿Lo ves? ¿Nos marcamos un doble? Venga. Tengo un plan para solucionar lo de Guille. ¿Sí? Un poco arriesgado es, pero... Desembucha. Verás, he estado averiguando las idas y venidas de ese par de buitres. Y según su portera, la mujer... Todas las mañanas, entre 10 y 11, va al mercado con la chacha. El marido se queda en casa porque él no va a su bufete hasta las 12 menos cuarto. ¿Sí? Y he pensado que le podríamos mandar un regalo mañana por la mañana. ¿Cómo un regalo? Puri, la quiromasajista. Tú la conoces bien, ¿no? Con una chica así, hasta un mea pilas como ese pica. Y si encima pudiéramos tener una fotografía del pecadillo, vamos, del desliz, entonces ya... Eres un gánster, abuelo. Yo soy lo que haya que ser para que Guille se quede con nosotros. ¿Tú crees que el enano sabe algo de cómo están las cosas? Vamos a ver si se recupera. No, Marcel. Óscar, ahora es una situación propicia para los brasileños. El lanzamiento triple de Óscar, rebote para Andrés Jiménez. Hay que serenar. Hombre, qué casualidad. Quería hablar contigo. Tú no me vuelvas a poner una mano encima porque te mato. ¿Pero por qué me estás haciendo lo que me estás haciendo, eh? ¿Por qué? Yo no tengo nada que hablar contigo. Toma las llaves, ya he recogido mis cosas y me voy. Pero yo me porto mal, ¿eh? Me porto mal. Te he dado trabajo. No me toques porque te dejo ciego, te lo juro. ¿Quieres que te lo pida de rodillas? No seas ridículo, por favor. Pues no me quites a Guille, hija de la gran puta. Pero si yo no influyo tanto en esta gente, ¿o no te enteras? Pero les has dado unos papeles, ¿no? Todavía no. Bueno, pues no se los des. ¿Y qué? Ellos quieren la tutela de Guille y los papeles son lo de menos. Entonces,
Dime qué debo hacer. ¿Yo? Sí, tú. Tú les conoces mejor que nadie. Pues de entrada, mantenerme el puesto de trabajo hasta que consiga otra cosa. Está bien concedido. Gracias. Quizás se pueda hacer algo con este hombre, ¿sabes? Tú no tienes una amiguita sin escrúpulos a la que no le importe seducir a don Esteban. Conseguirse se consigue. Pero tú crees que... Tiene una mirada muy vidriosa, ¿sabes? Es un pálpito. Pero tal vez con un empujón bien dado, cae en la trampa. Total, lo que tengo que perder. ¿Lo hacemos? Don Esteban, ¿es usted? Soy Marisa, sí. No, es que tengo que hablar de algo muy importante con usted. Hoy por la noche no puedo. Mañana puede ser a las 12. A las 10:30. Muy bien. En el tejado, ¿vale? De acuerdo. Adiós. No lo hago por ti. Lo hago por mí, ¿sabes? No entiendo nada. Perdone que haya venido hasta aquí, pero es que su casa está vigilada. ¿Que mi casa qué? Llevo hora y media escondido en un portal. Cuando les vi entrar, yo... ¿Qué es lo que quieres? Que me esconda, aunque solo sea por una noche. Una de champán para la mesa 4, por favor. Lo siento, macho, no hay champán. Esta mañana tenían que traernos un pedido, pero nos han fallado. ¿Estás seguro? Que sí, que estás en mis dominios, tío. Además, ¿a mí qué más me da decirte una cosa que otra? Mira en la cámara. En la cámara solo hay botellas de agua mineral, tronco. Ten fe y haz lo que te digo. Mira, si encuentro alguna botella, aunque sea Benjamín, te doy 1000 duros, ¿vale? Por más que diga mamá, por más que diga papá, por más que llore la abuela, por más que gruña el abuelo, yo no me quiero casar, yo quiero ser misionero. ¿Cómo lo oyes, Pepe? De verdad, yo de pequeñito quería ser misionero. Quería ser misionero, vivir rodeado de chinitos y de leprosos, o chinitos leprosos, que debe ser la pera ya, ¿no? Sí, y regalarles, qué sé yo, medicinas y catecismos del padre Ripalda, conseguidos gracias a las toneladas y toneladas de papel de plata que me enviarían desde España los niños como yo. Qué maravilla, Dios. Pero perdí la vocación, y la perdí el día que me di cuenta de que si algo le sobraba a África éramos nosotros. Vamos, yo fuera negro y viviera en Sudáfrica, el único deporte que practicaría sería el tiro al blanco. Pero tienes que reconocer una cosa, Pepe, y es que en aquellos tiempos, ver a aquellos curitas de blanco, impolutos, maravillosos, con su barba recortadita, que eran considerados como mosqueteros, pero en camisón, pero mosqueteros, o no sé, o existencialistas, ¿no? Era, estaba muy bien, ¿no? Porque además esta gente no te hablaba del pecado, ¿no? Te hablaba de la selva. Y lo suyo no era el órgano, para nada. No. Era el tam-tam. El tam-tam, el can-can, no, el tam-tam, el tam-tam. Eran, además, que no es que fueran buenos en realidad, es que eran buenas, quiero decir, vamos. Tú los veías y era como estar viendo Mogambo, Balarrasa y una de Jubilee Greco todo al mismo tiempo. Era formidable y además tenían la suerte de poder ver negras sin sostén, que estaría muy bien, ¿no? Y bautizar negritos, ¿eh? Desnuditos, echarse la agüita desnudito. Que, por cierto, a ti, Pepe, ¿cómo te vistieron para bautizarte? Porque a mí no es que me vistieran, a mí me amueblaron, ¿no? Pero que el gorrito, la toquillita, el dobladillo, iba como metido en una funda de una magdalena, era una cosa maravillosa. Luego ya lo de la comunión fue de marinerito. Claro, marinero toda la vida, ¿por qué? Ah, ¿tú no sabes la relación que hay entre los sacramentos y la armada? Es muy fácil. La vocación marinera de Jesucristo, fíjate la cantidad de amiguetes pescadores que tenía, vamos a ver. Si Jesucristo hubiera nacido en España, hubiera sido gallego, seguro. Y hubiera viajado, aunque ni se sabe, más que Boitila, que no para ni un segundo en el Vaticano. Y se tiene que estar bien en el Vaticano, digo yo, aunque últimamente con la cosa de las finanzas parece ser que... Pero de tal manera, ¿no? Fíjate, empezaron con un pesebre y la que han montado, ¿no? Que es una cosa maravillosa. Por eso, al margen... No, o sea, no tiene que ver, ¿no? Hay gente que ve la religión, el opio de los pueblos, que si esto, que si lo otro. Pero yo siempre he pensado que los curas tenían algo que...
como, qué sé yo, como de encantadores de serpientes, ¿no? Algo como de magos, ¿no? Recuerdo, la última vez que fui a misa, me acuerdo de un empresario de espectáculos que anunció un día un gran show. ¡Marón! ¡Michael Jackson! ¡Y Julio Iglesias! Todos por 100 pesetas, una cosa... Me bofetabas a mí, una cara de la gente esperando allí, que salían los artistas, ¡venga, María! Los artistas no salieron, no salió el empresario llorando, pobrecito mío, diciendo que aquello era un montaje, que lo sentía mucho, pero su precaria situación económica le obligaba a haber hecho todo eso, pues, aquel día, ¿no? Porque, o sea, o el fraude o el suicidio, no le quedaba otra solución. Que comprendieran, por favor, que les... Y la gente no sabía, no comprendió, no, es maravilla, emocionadísimos, llorando, le aplaudieron, una cosa maravillosa. Y ya cuando la gente se marchaba, el tío volvió a salir al escenario y dijo, señor, le recuerdo que entonces mañana matinal a las 11 y la función de todos los días a las 8. Así es la vida. Hasta luego. Estudie mucho, Guille. Quieto, socio, que me vas a romper. Ahí entras tú. Vaya. ¿Estás segura de que te has enterado de cómo funciona el automático de la cámara? Que sí, que no soy tonta, chico. El cheque. Ah, suelta el cheque, chico. Pero aquí no está el taxi. ¿Qué taxi? Pues el que he cogido para venir. No importa, te lo pago yo. Te lo damos luego. Ya empezamos. Ay, mira, tía, que vamos a pillar de tiempo. Chico, ¿una hora? Si yo con 10 minutos me lo ventilo. Hala, hasta ahora. Tú no me habrás quitado la cartera, ¿no? $4.125. Y 20 pasadas. Y Cleo sin venir. No va a pillar el toro, ¿eh? No lo va a pillar el toro. Yo no sé dónde esconderme. ¿Detrás del escenario? ¿Detrás del piano? Yo qué sé, depende del lugar que elijan para la picardía. ¿Y esto qué hace aquí? No me digas que el Mesías este sigue levitando por aquí. ¿Has visto esto? Yo lo he visto, es un carné, ¿qué pasa? Que su verdadero nombre es Tomás Heredia. Tomás, él... Perdón, tenía que estar fuera de aquí, pero quería purificarme un poco. Ajá. Enseguida me voy. Pues no te olvides esto. Bueno, estaba el tráfico con el festival este de la llegada del Papa. ¿El Papa? Sí. Este es el individuo que me tengo que cepillar. Pues vaya. No, esto no, ahora te explico. ¿Quién es Tomás Heredia? Tengo que irme. En verdad le digo que Dios le gratificará por todo lo que ha hecho por mí. Bueno, pero vamos a hablar del asunto, ¿no? A ver cómo montamos esto. Es cosa tuya, pero ya te lo advertí por teléfono. Es un tipo difícil, ¿eh? Ah, no os preocupéis, yo ya tengo costumbre en este tipo de clientes. Bueno. Detrás del escenario. ¡Las luces! Días. ¿Está la señorita Marisa?
señores, muy buenas tardes. Iniciamos hoy este telediario con la crónica de una visita anunciada. Una visita que se ha esfumado en el aire como el humo de las fumatas que anuncian la elección de un nuevo pontífice en los tejados de la Basílica de San Pedro. El Papa no viene a España. El rey ha ofrecido una cena al presidente yugoslavo Lazar Moisov, que ha comenzado hoy una visita oficial a nuestro país. En sus discursos se han referido al diálogo y a la distensión como factores fundamentales para... Ya voy yo. Don Juan Carlos ha destacado también la necesidad de incrementar la cooperación y las relaciones comerciales entre ambos países. ¡Hola, gente! ¡Hola! Ajá. ¡Hola! La paz en el mundo y la... Chicos, vaya caras. No llegamos en buen momento, ¿eh? Me lo huelo. Hueles bien, pero póngase cómoda, señora. Ay, muchas gracias. ¿Y su pierna qué tal? ¿Qué le pasa a mi pierna? Aparentemente nada. Por eso me maravillo. Ah, sí, tiene razón. Es que el médico me ha dicho que soy hipercalcífico. Lo que inventan. Ya se habrá enterado de que el Papa no viene. Lo acaban de anunciar en el avance del telediario. Una infección, el pobre. Eso dicen. Bueno, ¿y el duelo a qué se debe? A Guille. ¿Está malo? No, ni malo ni bueno, no está. Nos han llamado del colegio diciendo que no ha ido. Y como ya se fugó una vez, a lo mejor está con el abuelo. Camino de México los dos. Yo ya me espero cualquier cosa. A saber lo que le habéis hecho a la criatura. Nosotros nada. Sus tíos que nos los quieren quitar. No me extraña que desaparezca. No. Tenemos que rezar una novena a Santa Gemma y a Santa Rita. Le agradezco el consejo, señora, pero vamos a pasar de la mística. No estamos para milagros, ¿no? Al contrario, estamos a punto de pasarnos del agnosticismo a la herejía. Ay, por Dios. Sí, no se puede usted ni imaginar a qué velocidad. No se puede usted... si estás ahí arriba, te lo estás pasando pipa, ¿eh? ¡Te lo estás pasando pipa! ¿A quién señala? A la lámpara, papá. Manolo siempre habla con la lámpara. O con el vecino de arriba, ¿eh? Eres así. Pero no estamos en un ático. ¿Y Guille? ¿Le tocaba verte y irle a buscar al colegio? No ha ido a clase. ¿Cómo que no ha ido? Si yo lo dejé en la puerta. ¡Anda! ¿Mi cartera? El muy sinvergüenza me ha robado la cartera. El niño perdido ha robado una cartera. Es que está muy adelantado para su edad. Pero ¿dónde diablos puede estar? ¿Qué hizo la otra vez que se fugó? Se metió en una timba de póker. El niño es un angelito. ¿Y lo vuestro qué tal ha ido? ¿Se puede saber? ¿Lo vuestro? ¿Qué es lo vuestro? Teníamos un plan para hacerle chantaje, tío Esteban. Nosotros nos vamos a ir, ¿eh? Espera un momento, que ahora dan lo del Papa por la tele. Le mandamos a la masajista para ver si picaba, pero el pájaro no estaba en casa. Al principio estaba muy animado, porque la chica salió muy animada. ¿Cómo que salió muy contenta? Yo creo que se equivocó de piso. O sea, que le arregló el cuerpo al vecino. Sí, pero con nuestro dinero. Papá, vámonos. No, espera, que ya dan la noticia. ¿Pueden subir un poco el tono de la tele? Ay, sí. Sin embargo, la Puri jura y perjura que estuvo en el quinto A. Pero a juzgar por las fotos... Hay fotos. Las fotos no sirven. Si es este tío Esteban, yo soy Natasha Kinski. El Papa no viene a España. La precipitación con que ha sido dada la noticia, la confusión reinante entre los miembros del comité organizador de la gira de su santidad y los rumores que con mejor o peor intención han abundado en las últimas horas han dado origen a un sinfín de especulaciones de los más directos responsables del asunto. Han tratado de clarificar este mediodía en una tumultuosa... Un momento que los tenemos. ¿A quién? A los buitres. En ella, Monseñor Garmendia, vocal del comité, se mostró relajado y sonriente, pero a la vez contundente, a la hora de asegurar que no había ningún motivo oculto en la suspensión del viaje. ¡Mira! ¡Vaya escandalazo! ¡Con la iglesia hemos topado! ¡Mira! Pecador. Es muy difícil que nos entendamos. Miren ustedes, la visita ha tenido que aplazarse por motivos puramente técnicos. Nada más que eso. Por favor. José Luis Boomerang, del País. ¿Qué es cierto de esa noticia puntual que se ha infiltrado en algunos medios de comunicación de que el Papa está en coma? De cierto nada. Aparte de una ligerísima afección que no reviste ninguna importancia, pero que desaconseja al momento de la vida, disfruta de una salud. Por favor, un momento, por favor. Soy Xavier Español, del diario Egin. ¿El aplazamiento de la visita del Papa tiene algo que ver con la conflictiva situación actual que atraviesa Euskadi? En el plazo de 24 horas se dará un comunicado oficial a la prensa. Y con ello estoy seguro de que quedarán disipados todos los rumores políticos que han provocado esta suspensión de la visita.
La Iglesia Católica ha dado la espalda a Dios. Todos y cada uno de vosotros son responsables de la tergiversación de su palabra. Todos y cada uno de vosotros os estáis haciendo merecederos del infierno y las gotas del mercurio caerán sobre vosotros. El grupo de asaltantes no opuso ninguna resistencia a las fuerzas de orden público. Según las primeras informaciones facilitadas por la policía, su líder es un tal Tomás Heredia, conocido en algunos ambientes juveniles y musicales con el nombre de Nazaret. Heredia ha estado internado varias veces en centros psiquiátricos, presentando un cuadro clínico de esquizofrenia y suplantación de personalidad, sobre todo desde que conoció a un individuo fallecido hace años que aseguraba ser la reencarnación de Jesucristo en el siglo XX. ¡Ay, pero si está aquí mi niño! ¡Pero si está aquí! ¿Dónde la has encontrado? En el rellano de mi casa. ¿Y cómo llegó hasta tu casa? De la mano. ¿De la mano de quién? De Nazaret. ¿Dónde va con esas prisas, buena mujer? A mi casa. Tengo un marido esperándome. Entre tú y yo siempre hay un marido. ¡Qué barbaridad! ¿Me pides una copa? No. No, 5 minutos en un bar. Nadie te va a acusar por ello de adulterio, ¿eh? Lo siento, pero es que no me encuentro muy bien. No me digas que estás embarazada, que me apunto a la Guardia Suiza. Esta. Ay, no es eso. Es que me siento algo rara. ¿Eh? Todo este asunto de los milagros me ha revuelto el estómago. Pues una copichuela mucho mejor, en plan primeros auxilios, ¿no te parece? Pero no te das cuenta de que estamos rodeados de cosas incomprensibles. De misterios. Bueno, los misterios, como los polos, se tocan y se van juntos a tomar una copa, ¿no te parece? Digo yo. Eres mi debilidad. ¿A mí? Y me da una rabia. ¿Por qué? Porque logras de mí lo que quieres. No, si eres una de las presas más difíciles que conozco. Vamos, tú, Doris Day, la ballena Moby Dick, el vellocino de oro y las minas del rey Salomón. Señores, no se les ha dado esa ropa para que hagan el payaso con ella.